Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Cesen de obrar mal. Aprendan a obrar bien. Busquen la justicia. Defiendan al oprimido. Sean abogados del huérfano, defensores de la viuda. Ahora vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana blanca. Si saben obedecer, comerán lo sabroso de la tierra. Si rehúsan y se rebelan, la espada los comerá. Lo ha dicho el Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces, ¿y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro. Y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra padre, porque tenéis un padre, y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. El mayor entre vosotros tiene que ser su ministro, porque aquel que se ensalce será humillado, y aquel que se humillare será ensalzado.